mujeres y 7 hombres los premios Princesa de Asturias de 2021. Y esto es lo último que acaba de producirse en las inmediaciones de este hotel. La llegada de la reina emérita al Hotel de la Reconquista, donde está siendo recibida por las autoridades, por el presidente del Principado, el presidente de la Junta General del Principado, la delegada del Gobierno en Asturias y el alcalde de Oviedo, además del presidente de la Fundación Princesa de Asturias. Doña Sofía ya está en Oviedo, fiel a su cita con los premios Princesa de Asturias. Buenos días, 22 de octubre de 2021, saludos desde el Hotel de la Reconquista. Se entregan los premios Princesa de Asturias en una edición que podemos decir de transición hacia la normalidad plena. Los premios recuperan pulso después de la insólita edición del año pasado, en la que por vez primera los galardones no se entregaron en el Teatro Campo Amor, sino aquí, en un salón que tengo justo detrás de mí, la antigua capilla del hotel. Enseguida van a poder ver en este programa especial, en directo, las audiencias de los reyes a los premiados. Antes, Pilar Arias de Velasco, buenos días. Miramos al hall de este hotel, hay mucha gente ya en ese lugar. Buenos días, Carolina. Se ha recuperado, podemos decir, el pulso previo a la pandemia. Hemos estado en niveles de años anteriores, por ejemplo, de 2019. Desde primera hora ya hemos visto por este hall a los premiados, también a algunos miembros del jurado y, por supuesto, a muchos periodistas que querían captar cada momento. Podemos decir que esta mañana hemos visto entre los premiados a José Andrés, que departía con el presidente del Principado. Según hemos podido saber, han llegado incluso a un principio de acuerdo, un proyecto incipiente que piensan poner en marcha en un futuro para promocionar nuestra región. También hemos visto a la premio Princesa de los Deportes, a Teresa Perales o a Marina Abramovic. También estaba Manuel Carrer, que se tomaba un café antes de acudir a su rueda de prensa, o si no ha querido atender a los medios. Mucho más proclives a atender a los medios han estado los galardonados con los premios de la ciencia. Con algunos de ellos hemos podido hablar esta mañana aquí en el hall. Bien, vamos a asistir en directo a las audiencias de los monarcas, a los galardonados este año. Será enseguida, a la 1:10 de la tarde está previsto que se nos ofrezca esa señal. Para comentar las audiencias de los reyes a los galardonados, tenemos con nosotros a una experta en protocolo y veterana, ya podemos decir, comentarista aquí en TPA en el día de premios, Patricia Fuente. Buenos días. Bueno, 2021, premios, decíamos, de transición hacia la nueva normalidad. Vamos a ver cómo se refleja eso en ese acto, en el Salón Covadonga, que el año pasado tuvo que cambiar de ubicación precisamente porque fueron aquí, en el Hotel de la Reconquista, donde por primera vez se entregaron los premios Princesa de Asturias. A ver qué cambios tenemos en el protocolo este año, si es que los hay. Tenemos ahí para contraponer dos ediciones, ¿no? Sí, tenemos para comparar y para volver a recuperar ese mimo y esa acogida que teníamos en otros años, que por problemas de la pandemia no pudimos hacer el año pasado, pero que este año se va a ir recuperando poco a poco en las medidas que nos dejan. Sí, nuestros espectadores seguramente no lo puedan ver, pero nosotros ya podemos atisbar cómo entran. Hay una cola de personas que van a pasar al Salón Covadonga a participar en esas audiencias de los reyes y poco a poco ya se van aproximando y ya van entrando, porque son audiencias a los premiados, pero antes a los presidentes de los jurados. ¿Y a quién más, Patricia? Y a los patronos también. O sea, realmente la familia real primero recibe pues a las autoridades que son organizadoras y anfitrionas de este evento tan importante, ¿no? Y las reciben en el mismo salón. Y mientras tanto, lo que estás viendo, Carolina, es prepararlos protocolariamente a los premiados y demás para que entren en un orden protocolario que tienen de acceso al salón. Todo está milimétricamente calculado. Antes de esta ceremonia que vamos a ver en directo aquí en TPA, la familia real recibía también en audiencia, eso fue a las 12 de la mañana, a los galardonados con las medallas de Asturias, las máximas distinciones que concede el Gobierno del Principado. Efectivamente. Se entregaron esas medallas el Día de Asturias, el 8 de septiembre,
a la llamada Comisión de los Ocho, que son, digamos, los padres del Estatuto de Autonomía. Sí. Y también se entregaron medallas de plata, Patricia. Efectivamente, y esas galardonadas pues tienen que tener su reconocimiento también en este momento con la familia real, en esta audiencia que también se ha preparado para ello, ¿no? Para darles ese reconocimiento público en este momento. Bien, estamos viendo ya las audiencias de los reyes a los galardonados. Ha empezado el acto que van a poder seguir íntegramente en TPA. Sí, perdón, son las imágenes que yo estaba comentando antes, las imágenes de las audiencias de los reyes a los galardonados con las medallas de Asturias, imágenes que tuvieron lugar hace un rato, a las 12 de la mañana. La Comisión de los Ocho recibió la medalla de oro de Asturias y en la categoría de plata, María Neira, directora general de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, y un colectivo conocido en Asturias, el Club de Guisanderas, que también recibió esta distinción en su categoría de plata. Reconocimientos que fueron entregados, como les digo, en el Día de nuestra Comunidad Autónoma, el 8 de septiembre. Y audiencia que, por otro lado, el año pasado tampoco se pudo celebrar por las restricciones de la pandemia. Los actos en 2020 se redujeron a la mínima expresión y muchos actos fueron suprimidos directamente del programa. Se salvaron los premios, se mantuvo la esencia, como se reitera siempre desde la Fundación, pero lo cierto es que hubo que recortar mucho ese programa. Y esta sería la foto de familia de ese momento que se ha vivido aquí en este hotel a las 12 de la mañana. Podemos escuchar el sonido de las gaitas como resuena del exterior, Patricia, del Hotel de la Reconquista, hacia el interior, donde seguimos esperando que comiencen las audiencias. Y que nos abriga mucho el evento, además, este sonido. Qué bien que vuelvan a sonar las gaitas en Oviedo. Sí, se echaban de menos, la verdad. Forman parte fundamental de este evento de Cintocicrasia. Sí, además no está mal recordar que el año pasado desde la Fundación se pedía a la gente que no estuvieran en el exterior del hotel, que no hubiera aglomeraciones, que por favor la gente se quedara en casa porque estábamos en un contexto de contagios en ascenso. ¿Cuánto ha cambiado, afortunadamente, el panorama? Sí, porque la gente quiere salir, quiere disfrutarlo, quiere vivirlo, quiere estar de alguna manera. Entonces la única opción que tienen muchas personas es estar ahí, aunque sea en la valla, pero lo disfrutan al máximo y eso da mucha alegría al evento. Sí, lo que podemos llamar el ambiente de premios característico. Sí, ya podemos volver a hablar de ello. Y eso era parte fundamental, recuperarlo. Bien, tenemos la señal en directo de las colas justo a la puerta del Salón Covadonga, antigua capilla del Hotel de la Reconquista. Colas que de momento no se mueve mucho, Patricia. No, yo creo que están esperando al momento de acceso, como van entrando de uno en uno, estarán esperando a que se coloquen, como estamos viendo en la imagen, la familia real. Y ya ha empezado. Exacto, ahora empezarán a nombrarlos de uno en uno y entrarán a la sala para saludar. Bien, ya están los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía dentro de la espectacular capilla 21. Del Hotel de la Reconquista. Empiezan las audiencias a los presidentes de los jurados, a los patronos de la Fundación y a los protagonistas este 22 de octubre de 2021, las premiadas y premiados con los galardones Princesa de Asturias. ¿A quiénes vemos ahora, Patricia? Siempre recordamos en este momento que los premiados, cuando entraban aquí para saludar a la familia real, que es su primer encuentro y uno de los, bueno, pues más cercanos y directos, y les entregaban la insignia de la Fundación, que ahora ya por motivos de la pandemia no se entrega en directo aquí y que ya la tienen consigo desde antes, ¿no? Y es uno de los cambios fundamentales que la pandemia en este acto nos incorporó, aparte de los saludos protocolarios que vemos que son pues los de la pandemia por motivos de salud, sanidad. Y ya os digo que es el momento más, uno de los momentos que más esperan los premiados, porque es el primer encuentro directo que tienen con la familia real, ¿no? Y a partir de ahí pues ya
van a disfrutar más de todos los actos. Rompen este pequeño hielo que tienen desde el principio. La pandemia está arrinconada, pero el virus sigue circulando. Por eso, en interiores, mascarilla, como en 2020, y distancia de seguridad. No sé si, Patricia, recordando las imágenes del año pasado, ¿te parece como a mí que quizás esa distancia se ha reducido un poquito? Recuerdo que el año pasado era de 2 metros y largos incluso. Sí, yo creo que en cuanto a la medida estamos volviendo a tiempos de prepandemia, es lo que estoy viendo, ¿no? Aunque están marcando el acceso, llamándoles y demás, la distancia es tiempo de prepandemia. Y luego, bueno, pues los medios de comunicación que vemos en la parte de la izquierda se ve bastante más poblado que otros años. Nada de estrechar manos, eso no ha cambiado con respecto a 2020. Nada de acercarse demasiado, ni de contacto físico. Y en cuanto a la disposición de los elementos en la sala, Patricia, ¿notas algún cambio reseñable? Tenemos las banderas, como todos los años, sí que hay un cambio de mejora en lo que es las banderas, aunque son las mismas, porque las banderas no han cambiado en los países, pero sí que tienen un lavado de imagen, tienen una doble colocación, como vemos, son las mismas banderas a ambos lados, en una ordenación alfabética, siempre estando la de España la primera, como nos indica, bueno, pues la ley de la bandera, ¿no? Y yo creo que han puesto doble juego lineal, así uno de cada lado, para reforzar y resaltar la internacionalización de estos premios. El rey Don Felipe, a su derecha la heredera, la princesa de Asturias. Ahí la vemos en primer plano. La princesa Leonor. La reina, y a la derecha de la reina, la infanta Sofía. Y siguen entrando en el Salón Covadonga los participantes en estas audiencias de la familia real. Y enseguida, veremos cómo uno a uno desfilan por este lugar los galardonados en cada una de las 8 categorías. 8 mujeres... y 7 hombres que se subirán esta tarde al escenario del Teatro Campoamor de Oviedo, a donde regresan los premios. Y aquí se entregaron en 2020, en una ceremonia muy cálida también. Sí, muy cálida y acogedora, aunque fuera muy reducida, sí. Pero se supo transmitir. Es que fueron poco más de 40 personas las que pudieron estar aquí. Sí. Otras muchas lo siguieron a través de una pantalla desde una sala contigua, pero realmente fueron pues unas decenas de personas. Claro, este año, por ejemplo, unas 1.300. Fijaos la diferencia de las personas que hubo que quitar el año pasado, ¿no? Sí, este año el Teatro Campoamor, no se va a llenar, va a estar al 60%, pero hablamos en todo caso de cientos de personas. Sí. La situación sanitaria lo hace posible que los premios vuelvan a coger temperatura, vuelva a haber ambiente de premios Princesa en Asturias. El rey, que se sigue llevando la mano al pecho, ese saludo del que hablamos mucho también el año pasado. Sí, y se sigue manteniendo, vamos, el rey lo ha mantenido todo el tiempo. Ellas, si os fijáis, utilizan más la cabeza. Inclinaciones de cabeza. Sí, ¿no? Pero quizás para mí es más cercano la mano en el corazón, ¿no? Dice mucho más. Y yo creo que la imagen lo transmite así. Quizás al año que viene ya se vuelvan a estrechar las manos. Sí, eso esperemos, ¿no? Sería una buena señal. Sí, sería una buena señal. Bien, pues esta mañana, dentro de unos minutos, después de que pasen por ahí los galardonados, veremos la primera foto de familia real y galardonados juntos. Uno de esos momentos que pasará para la historia. Con los premios Princesa de Asturias 2021. Junto a la ceremonia de la tarde. Empieza el desfile de galardonados. La primera será la Premio Princesa de los Deportes, Teresa Perales. Será ella la primera en saludar a la familia real.
la deportista aragonesa, nacida en 1975, que atesora decenas y decenas de medallas por sus logros en la natación. El año pasado la ceremonia duró 10 minutos, fue inusualmente corta, ¿recuerdas? Sí, 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 es cierto. Y este año durará un poquito más o quizás en torno a ese tiempo, porque al final los eventos tampoco, cuanto más largos son, tampoco quiere decirnos más, ¿no? A veces con poquito tiempo podemos decir mucho. Y este evento es un evento rápido. También es cierto que en 2020, bueno, fue una edición marcada por las ausencias. Tuvieron representación física aquí en Asturias, pues 5 de las 8 categorías este año. 7 de los 8 galardonados han venido a Oviedo, están en Oviedo. No sé si pasa algo. Veo a la familia real, bueno, pues charlar entre ellos, los reyes, sus hijas. Alguna curiosidad tienen. Porque realmente se ha anunciado, ¿no?, ya el inicio, sí, de la entrada de los galardonados, pero eso no acaba de suceder, no sé si... Antes entraron a avisarles protocolo de algo, no sé si os habéis, sí, fijado en ese movimiento, probablemente para que esperen por algún motivo en concreto. Uh-huh. Seguramente les estarán explicando a sus hijas aquí, aprovechando este momento, alguna cuestión protocolaria que a su majestad el rey y a la reina les gusta transmitir a sus hijos. Uh-huh. La princesa de Asturias, que esta tarde pronunciará su tercer discurso en el Teatro Campo Amor de Oviedo y que ha venido expresamente a la capital del Principado para acudir a los premios a la ceremonia. Ha venido desde Gales, desde Reino Unido, donde estudia primero de bachillerato. Pues algo ha pasado, Patricia. Sí, seguramente falte alguien, algún premiado no está por ahí, o seguramente, porque si no el tiempo de espera no debería producirse. Uh-huh. Hay que decir que después de las audiencias de los reyes a los premiados, se van a celebrar también otras audiencias de la familia real a los premios fin de carrera de los años 2019 y 2020, un acto que en 2020 tampoco se pudo celebrar este año. Premio Princesa de Asturias. Chicos y chicas que tienen deportes, los mejores expedientes, podrán ver a los reyes. Teresa Perales. Ahora parece que empieza, y sí, aquí vemos a la flamante ganadora del Premio Princesa de Asturias, Teresa Perales, amante del deporte desde niña, hacía karate hasta que con 19 años perdió la movilidad en las piernas a causa de una neuropatía. Encontró la natación. Premio Princesa de Asturias, una salida de las letras. Una de las deportistas más laureadas. Me hemos recuperado la insignia, que era lo que os comentaba, que el año pasado no se había dado. Ah. Y Manuel Carrer. Había sido todo express. Emmanuel Carrer, premio Princesa de las Letras. Escritor francés al que hasta hoy no hemos visto en Asturias. Uno de los escritores más influyentes del siglo XXI, al que la princesa entrega premio Princesa de Asturias de las Artes, Marina Abramovic. Marina Abramovic, Premio de las Artes, una de las artistas más emocionantes de nuestro tiempo. Así la describe el jurado, creadora de la performance. Sus escenificaciones pueden gustar o desagradar, pero desde luego no dejan indiferente. Serbia, esta mujer serbia que no es la primera Premio vez Princesa que está en de Asturias, Asturias de Cooperación Internacional, anteriormente. CANFED, Campaign for Female Education, representada por Lucy Lake, directora general. Campaña para la escolarización femenina, movimiento panafricano que invierte en la educación de las niñas, que las educa y que las empodera, y que trata de que las mujeres Mavinga, desarrollen liderazgo de en el continente africano. Lucy Lake, y ahora vemos a Fiona Mavinga, consejera ejecutiva de esta organización
no gubernamental que lleva 2 décadas trabajando sin descanso, apoyando la escolarización de ya casi 5 millones de niñas en Ghana, Malawi, Tanzania, Zambia y Zimbabue. Y aquí está el asturiano José Andrés, el premiado más conocido por todos, que está en casa, en su tierra. Y que ha fundado la ONG por la que recibe el premio, la World Central Kitchen, la cocina central mundial. Nate Mook, director general. Representada, lo acabamos de escuchar, por Nate Mook, el director general de esa ONG, que lleva un plato de comida allí donde haga falta en el mundo, donde haya habido un desastre humanitario y la comida sea un bien de comunicación y humanidades. Preciado. Gloria Steinem. Gloria Steinem, también muy aclamada estos días, norteamericana, nació en Ohio en 1934, tiene 87 años y muchísima energía. Periodista, escritora, referente mundial del movimiento por los derechos de la mujer. Dice esta escritora referente del feminismo que feminista es cualquiera que reconozca la igualdad entre mujeres y hombres. Catalin Caricó. Premio de Investigación Científica y Técnica. Madre mía, ¿qué hubiera sido de nosotros sin el trabajo de estos investigadores y de toda la comunidad científica? Jill Weissman. Gracias a las investigaciones, a las vacunas contra la COVID que han desarrollado, se han salvado miles de vidas, fármacos que nos están permitiendo recuperar la vida que teníamos. Catalin Caricó, ahora vemos a Drew Weissman, bioquímico, investigador sobre el famoso y esperanzador ARN mensajero. Felix Fellner, bioquímico, también uno de los primeros desarrolladores de esa tecnología revolucionaria. 7 científicos de distintas nacionalidades, Ugur Sahin y Özlem Türeci, que de forma express han desarrollado estas medicinas que tienen una altísima eficacia y que evitan la mortalidad en un alto porcentaje. Ugur Sahin y Özlem Türeci, investigadores que están detrás de la vacuna de BioNTech Pfizer. Y a los que vemos también hoy por primera vez en Asturias. Derrick Rossi, cofundador de Moderna. Ha dicho estos días que es natural que la inmunidad de las vacunas pueda disminuir, pero ha señalado que el problema es que no se sabe cuánto dura esa inmunidad, cuándo se empieza a perder. Por cierto, al cofundador de Moderna le tocó ponerse la vacuna de Pfizer. Y aquí tenemos a Sarah Gilbert, la creadora de la vacuna de Oxford, la vacuna de AstraZeneca, de adenovirus. Son ellos los 7 premiados con el Premio de Investigación Científica y Técnica. Y hay una ausencia, Amartya Sen, el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, que por motivos de salud no ha podido desplazarse hasta el Principado de Asturias. Reside en Estados Unidos, aunque nació en la India, el llamado analista de las desigualdades. La pobreza es uno de los temas centrales en la obra de Amartya Sen, que hoy, como les digo, no está en Asturias. Así que 7 de las 8 categorías tienen representación física. Los premiados recogerán esta tarde sus galardones, sus estatuillas. Y ahora, ¿qué va a suceder, Patricia? Pues ahora se están preparando para hacer la foto de familia. Realmente, protocolariamente, estaban ya colocados simplemente para salir en fila. Pero bueno, se han descolocado un poquillo por lo que hemos visto y ahora ya han terminado de ubicarlos. Y se procede a esa foto de familia tan característica que año tras año estamos viendo siempre en ese frontal, ¿no? Definitivamente las distancias se han reducido con respecto al año pasado. Mascarilla sí,
pero más cerquita unos de otros. Sí, lo vemos, si os fijáis, en las pequeñas pegatinas blancas que vemos debajo para ubicar a cada persona, que están mucho más cerca unas de otras. Entonces ahí ya vemos que no hay la misma distancia que el año pasado, pero bueno, las mascarillas dan seguridad al evento. Bien, pues hasta aquí las audiencias de la familia real a los premiados en esta edición de los premios Princesa de Asturias. ¿Cómo lo has visto, Patricia? Pues me ha gustado porque hemos recuperado las tradiciones al final, ¿no? Y volvemos a lo que teníamos antes, que yo creo que nos da mucha fuerza a Asturias y a nuestro, bueno, a nuestra idiosincrasia, como decía al principio, ¿no? Nuestros valores que se transmiten en este evento. El año que viene ya, si todo va bien, nos despojaremos de la mascarilla. Sí, y podremos sonreír y que nos vean. Patricia Fuente, muchas gracias por tu colaboración, por tus comentarios. Un año más, experta en protocolo. Gracias y buenos días. Buenos días, Carolina.